Primera del día, poquito, pero bueno, ya salió, ¿no? Con un Rage Bug, los de Rage Day. Primera lobinita de 14 pulgadas para el vivero con un grupo. Pues hemos tenido un día muy complicado. Es la primera. Ojalá alcancemos a ajustar a que nos salgan las cosas, porque allí íbamos muy bien. Y vamos a echarle ganas. Sale la segunda del día, cortesía de Abraham. Lo bueno es que traigo partner. Y ahí van, ahí van. Estamos usando un group de Striking color Bluegill. Sale otra. Ahora están atacando diferente. Van dos que salen en la caída, le están agarrando el señuelo. Está chiquillas, no son como las de ayer, pero bueno. Thank you.
nos alejamos un poco de la zona, buscando los mogotes hundidos. Y bueno, pues ya salió una un poco más decente. Se me olvidó comentarles, ahorita el equipo que estoy usando es una caña Doomsday 7.3 Heavy con un carrete Lewis de relación 7.3. ¿Para qué? Para sacar las lobinas de los arbustos y porque están en coberturas muy, muy densas, con línea de 25 libras fluorocarbono. Faltan 15 minutos para cerrar el segundo y último bloque, pero estamos aquí muy cerca del pesaje y vamos a intentar hacer un cambio. Cambio más, tenemos una de un kilito que queremos cambiar. Estaba viendo los palotes. Igual estamos ya viendo palos hundidos. No está tan grande, pero estaba viendo el palo y ya nomás sentí pesado. Y en estos de aquí enfrente. Ahorita lo que hicimos es con el sonar, el Lawrence, del frente, empezamos a escanear, empezamos a ver los árboles hundidos y pues ya dio resultado. Por eso es la importancia de tener unos buenos electrónicos con alta definición y obviamente pues saberlos interpretar, ¿verdad? No nomás traerlos. Y bueno, pues ya vieron, ya sacamos dos de aquí los 700 que nos cambiaron hasta el estado de ánimo. Dos vuelve a la vida. Quédense con nosotros. Ya vamos para el registro, faltan 5 minutos. Creemos que nos fue regular, no tan bien como ayer, pero vamos a ver cómo les fue a los demás. Listo, pues se nos acabó el día. No fue lo que esperábamos, pensábamos conseguir un poquito mejor, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Dimos una muy buena recuperada en los últimos 15 minutos. Y vamos a ver, tenemos según la báscula 7.180, debe ser un poquito más. A ver qué tal nos va.
Sí, aquí en la fila del registro, al parecer el día de pesca estuvo muy complicado para todos. Pensé que nada más era para nosotros, pero no. Ayer las bolsas andaban entre los 8 y 10 kilos, hoy estamos viendo que son 7 kilos, entre 7 y 8, o sea, bajó. Ahorita chequé el cool de la báscula y al parecer traemos 7,300. Parece que 7,300. En nuestra báscula, falta la báscula oficial. Sí, pero ahí los primeros tres lugares que íbamos peleando el liderato, traemos 7 kilos todos. Nos traemos 7 kilos, entonces va a estar muy interesante el asunto. Vamos a ver qué sigue. Ahorita nos reportamos ahí en la báscula. Bueno, amigos, pues después de estas dos jornadas de pesca, que el día de ayer estuvo muy generosa la pesca, pero hoy se complicó un poquito, así es la pesca de relativa, nos encontramos aquí con mucho gusto con José Ricardo Dávila, presidente de Laguna Bass. Hace Ricardo, siempre que venimos aquí nos vamos maravillados con la organización del torneo, pero platícanos, ¿cuál es el objetivo de Laguna Bass AC para organizar este tipo de eventos? Pues mira, desde hace 15 años que venimos organizando estos torneos, Laguna Bass es pionero en la laguna y en el estado de Durango en este tipo de eventos, y poco a poquito empezamos antes con 20 lanchas, ahorita ya vamos en las 50, entonces ha ido creciendo el interés en participar en la pesca deportiva competitiva. Claro. Y bueno, abrimos categorías para que la gente nueva se vaya incluyendo y vaya
integrándose a este tipo de eventos. Perfecto, ¿no? Es en la presa Las Tórtolas y en la presa El Palmito y la presa Guadalupe Victoria, donde se lleva el cereal de aquí de La Laguna. Pero vemos que hay mucha gente nueva que va incursionando. ¿Qué les puedes decir a ellos para que se integren a este tipo de actividad? Pues sí, mira, ahí en La Laguna y en el estado y en la ciudad de Durango hay varios clubes que las que se pueden acercar. Ellos, digamos que es el medio más rápido para irse integrando. Okay. Sin embargo, ha habido gente que se acerca a un torneo y va preguntando, pide informes y todo esto, y gente que empezaba a pescar de orilla, pues ya ahorita ya trae lanchas y ya Perfecto. Está más integral. Sí, ya ves que va el proceso de evolución de un pescador, ¿verdad? Así Entonces, es. Integrarlos a la pesca competitiva, pues es otro tipo de pesca completamente diferente. Así que no duden en contactarse, aquí está Laguna Bass AC, así aparecen en Facebook. Y si no perteneces a ningún club, pues ponte en contacto con ellos para que te den información, aparte de la logística del torneo, pues obviamente de hospedajes y todo ese tipo de cosas, para que pues obviamente se pasen un fin de semana increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si vamos a la premiación? Vamos. Porque parece que agarramos lana. Entonces, vamos para allá, acompáñanos. Bueno, pues ya concluimos este torneo, un torneo muy interesante donde pues, obviamente obtuvimos buenos resultados, trajimos el lugar 2 y 3, y pues el día de ayer la pesca estuvo muy generosa para todos, yo creo, y el día de hoy ya se complicó un poco, pero con los pesajes que tuvimos alcanzamos para alcanzar a un top 3. ¿Verdad? Que hoy sí nos sacamos la espina, como decimos, porque el torneo pasado fue un descomponer de lanchas. Sí, el año pasado tuvimos muchas tragedias. Muchas tragedias, pero el día de hoy veníamos desvelados, veníamos sin entrenar, veníamos con el ojo parchado y sin red y todo el rollo, pero aún así, un muy honroso tercer lugar. Y un segundo lugar aquí con la gente de Laguna Anglers House, que la verdad bien contentos de que te hayas animado a poner una extensión de bazar aquí en la zona lagunera, ¿verdad? Que pues queremos, como decimos, mirar con lupa cada zona donde se practica la pesca deportiva. Y Abraham, pues qué bueno que te animaste a esto. Sí, no, pues fíjate que muy contentos, la raza muy agradecida, han estado apoyando, el apoyo que tenemos con ustedes, las marcas, claro. Bueno, ¿qué les decimos? ¿Va? Las mejores marcas que hay en Estados Unidos las tenemos, el apoyo técnico de ustedes, de aquí, bueno, pues muy bien, ¿no? Muy bien, y aquí, bueno, ya vieron a Alejandro Kishi en acción ahí, sacando una muy buena lobinas que les dio este segundo lugar. Y les menciono que a partir de hoy Alejandro Kishi es parte del Pro Staff de Bazar, entonces todo lo que necesiten, pues aquí cualquier asesoría técnica, aquí la tienen con Alejandro Kishi. Y la otra que también tienes tu servicio de guía, ¿verdad? Sí, tenemos el servicio de guía. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a ser parte de ustedes. Claro que sí. Y
pues tenemos el servicio de guiadas aquí en La Zarco y en El Palmito. Estoy a sus órdenes, la que quieran aprender, lectura de sonares, interpretaciones, técnicas, cómo se va moviendo todo el rollo. Pues estamos a la orden, ¿verdad? Claro que sí, y les menciono que tanto Edgar Jr. como Alejandro Kishi no son guías de pesca, son instructores de pesca, entonces es un término totalmente diferente a lo que normalmente se ve en el mercado. Y obviamente la generación nueva de pescadores que va llegando, que se van iniciando, que son bastantes, Abraham, pues obviamente ya tienen este apoyo tanto en asesoría técnica como con el equipo, ¿verdad? Entonces no nos resta más que despedirnos y los invitamos nuevamente a que no se pierda una aventura más en Vámonos de Pesca.